Eber Clavel. A él le tocaba. 8:16. ¿Puedo decir Eberto? Sí. Eberto, porque Eber me suena así como extranjero, ¿no? Uh-huh. Sí, yo que soy chichimeca, me acomplejo. Muchas veces me cambian siempre el nombre. Eberto, Everardo, Heriberto. Siempre me cambian. Pues es que si te digo Clavel, Clavel es sinónimo de robo. Sí. Sí. Hablando de nuestras palabras sobreentendidas. Sí, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Así que, ¿cómo te digo? Te pondremos un apodo aquí, ¿no? ¿Cómo te decían de niño? Gordo. No, no, no. Es que no, era gordísimo antes. No, no nos digas mentiras. ¿A quién le vas a convencer? ¿Quién te va a creer que eras gordo si estás en los puros huesos? No, era gordísimo y cachetón. No, hombre. Ay, yo era bonito y güero. De niño también. Yo también. No, no, no. ¿Te cuento una anécdota infantil? Por favor. ¿Te cuento cómo se me quitó lo ratero? ¿Lo ratero? Yo era muy ladrón. Cuando veía algo mal puesto, a ver. ¿No? Sí, sí, que a ver qué se les desaparecía, porque todo me echaba la bolsa. ¿Estabas enfermo de que cleptomanía, o sea? No, no, es que estaba ansioso de tener, de... ¿De ir guardando cosas? No, no, guardando. ¿Para qué guardo cosas? Si me robaba algo, era para venderlo, para cambiarlo por algo. No, eran las ansias que tenía uno de niño
de que no te cumplieran todos tus caprichos y tú tenías antojos, vamos, ¿no? Sí, lo que no tenías en casa lo buscabas. No, no. En mi casa sí tenía todo, desgraciadamente. No era por ahí. No, había comida, había buenas condiciones, ropa, zapatos, pues todo. Yo creo que no era por eso, era ganas de robar. ¿Ganas de peligro? Tal vez de desafiar, fíjate. De peligro, o sea, desafiar, ¿no? Uh-huh. Desafiar a la autoridad. Pero un día se me quitó, de la noche a la mañana se me quitó lo ratero. ¿Cómo? ¿Te cacharon? No, al revés. Ah, no. Al revés. Pero me sirvió de mucho esa lección. Fíjate, yo tenía un pariente, ¿no? Uh-huh. Ya de edad, yo era niño, debo haber tenido unos 10 años, ¿no? Un momento, por favor. Entonces, me llamó mi pariente un día que estábamos ahí, había una reunión en la casa de ustedes. Gracias. Y me llama mi pariente y me dice, oye, sí, tráeme unos cigarros. Y me da un billete. Ya yo sabía de qué marca fumaba. Agarré el billete aquel y fui y compré los cigarros. Regresé. Y le dije, aquí están los cigarros. Aquí está el cambio. Agarró los cigarros. El cambio lo tenía en la mano. Ya ves que se desata la cajetilla. La cajetilla jalando una tirita. Y yo me le quedé viendo así, ¿no? Ya que abrió la cajetilla, agarró el dinero y se lo echó a la bolsa. Y me le quedé viendo y me dice, ¿qué? Le dije, ¿qué no lo va a contar? Yo le hablaba de tú, a pesar de ser pariente, pues le tenía mucho respeto. ¿Qué no lo va a contar? Me abrazó así, más o menos, o me pasó la mano sobre el hombro y me dijo, pero si tú eres mi pariente, ¿tú crees que voy a desconfiar de ti? Me impactó mucho que no contara, que no desconfiara. Todos desconfiaban de mí, ¿eh? Cuando se perdía algo, luego me señalaban a mí. Y pues sí, tenían razón la mayor parte de las veces, aunque a veces me acusaban sin ser yo culpable. Pero eso me impresionó. ¿Pero qué no lo va a contar? Y su respuesta, pero si eres mi pariente, ¿cómo voy a dudar que tú me estés dando el cambio completo? Ya se lo había echado a la bolsa. Me hizo reflexionar, yo creo, ¿no? Sin que yo me lo propusiera, yo tenía 10 años. No era para pensar qué pasó, qué dijo, qué hizo, qué sentí, ¿no? Sino que me enseñó lo bonito que es que confíen en ti. Lo padrísimo que es que te tengan confianza, que te encomienden algo en donde está de por medio un valor y que este sea aceptado ya de antemano porque no creen que tú puedas defraudar. Se me quitó lo ratero. De veras, de ahí en adelante, cosa mal puesta incluso, ya ves que en arca abierta. Hasta el más justo pesca. Sí. ¿Y qué pasó con la fama que tenías? O sea, lo dije, ma, ahora sí. Y este está como el que quería que le contara el final. Una moraleja. ¿Y la moraleja? La moraleja. Fíjate, Héctor, que eso más o menos que te pasó a ti, lo pasan en una película en Los Olvidados. Al muchacho lo meten a la granja donde cuidan animales y todo esto, y mata a las gallinas y se enoja y todo. Y el señor le dice, mira, aquí no estás en una cárcel, te puedes ir, ahí está la puerta. Es más, mira, ten 50 pesos y tráeme unos cigarros. Pero ese sí se los robó. Bueno, se los robó el otro. Pero no regresó, no regresó porque no tenía cambio. No pudo. Sí, es cierto, tienes buena memoria. Sí. Y pues la circunstancia no le permite regresar, ¿no? No, son diferentes totalmente las historias. Sí. Porque el chamaco agarra el billete que le tienen confianza. Y lo está acechando otro de sus compañeros más labregón y lo agarra y le dice, ay, traes lana, vamos, se la arrebata. Y el otro no puede regresar, no porque se robe el billete, sí, sino porque... Por vergüenza. Sí, por vergüenza y porque quiere irse y lo va a perseguir al otro a quitarle el billete. Dame el billete, aquí sabe qué, o sea,
él quería hacer regresar, o sea, porque confiaron en él, se pone muy contento, dice, no, alguien confió en mí, porque ni su mamá había confiado en él, ¿no? Uh-huh. Ella lo había abandonado ahí en la correccional, granja. Vamos, ¿sí?